was no gravity that sucked me in your orbit. Hola, mi gente bonita, como ya saben, yo soy Cris Reales y nuevamente vengo con un tutorial para ustedes. En esta ocasión no lo voy a hacer en mi rostro, sino que lo voy a hacer en el rostro de la hermosa Lex Aragón, que es modelo, y si me seguís en Facebook, pues probablemente la has visto mil veces, porque ha sido mi modelo muchísimas veces. Y sí, el día de hoy quisimos hacer un maquillaje... Bueno, no quise yo, no le pregunté qué quería. Realmente que Alexa, ya la vieron que es pelirroja y ella no es muy sutil, que digamos. Entonces, debido a que tiene una presencia muy fuerte, yo pensé en hacer un maquillaje que fuese tan fuerte como ella, ¿verdad? Entonces, me fui por escarcha y ojos ahumados porque... No sé. No tengo una gran explicación científica del por qué, pero vamos a hacer un pequeño zoom en Alexa. Como pueden ver, mira hacia abajo, Alexa. Y sí, muy escarchado, muy ahumado, quería algo definitivamente dramático que combinara con la hermosa personalidad de mi amiga aquí. Y sí, les mandamos un abrazote a todos, mil gracias por ver, y los interesados en ver cómo hice este look, continúen viendo el tutorial. ¡Mua! Como siempre, chicas, vamos a empezar colocando una prebase para sombras después de que Alexa termine de estarme mordiendo. Ay, Dios mío, amo esta mujer. En fin, la Lorac Pro 1, vamos a utilizar un color café medio como color de transición y vamos a colocar una tirita de tape porque queremos que el corte sea súper marcado. Luego voy a colocar un exceso de polvo en esa área para que no se haga un desastre con la escarcha que voy a colocar después. Y vamos a utilizar un delineador negro cremoso. Vamos a hacer una especie de triangulito en esa área, como que nos sirva como base para sombras, para el color negro que vamos a colocar. Y allí viene el color negro. Y vamos a empezar a difuminarlo. Primero sobre el delineador que habíamos colocado y luego vamos a avanzar un poquito en el arco. Vamos a difuminarlo con esa sombra color café. Y luego vamos a colocar una sombra escarchada en el párpado. Yo solamente quería que me sirviera como base para la escarcha, pero no es necesario, ¿verdad? Pueden saltarse ese paso. Sobre eso voy a colocar pegamento para pestañas y ese hermoso pigmento llamado Utopia. Es de Makeup Geek. Y voy a presionarlo bien contra el párpado porque quiero que se vea intenso y súper, súper escarchado. Luego con una brocha pequeña voy a utilizar un poquito de negro para hacer que se difumine, ¿verdad? Esa escarcha. No mucho, ¿verdad? No quiero que pierda la intensidad, pero sí un poquito. Luego voy a colocar delineador de ojos. Voy a hacer un delineado de colita y como está el tape, pues va a ser súper fácil hacerlo. Y quito el tape y también empiezo a remover el exceso de polvo. Luego voy con máscara de pestañas y delineador negro en su línea inferior de pestañas. Ahora voy a difuminar ese delineador con una sombra color café y voy a empezar a trabajar gradualmente la intensidad. Primero voy con ese café, luego voy con un café más oscuro, que es ese que está allí. Y finalmente con una brocha más pequeña y color negro voy a trabajar un poquito más en la intensidad de esa área. Quiero que se vea negro, pero quiero que se difumine en un café oscuro. Luego máscara de pestañas para sus pestañas inferiores. Y mi gato Bruno, ¡ay, qué hermoso! Y esa es la gatita de la vecina que siempre pasa en mi casa. Y luego voy a utilizar esa brocha para colocar ese bronceador de NYX. Vi que una youtuber, no recuerdo quién, mencionaba cómo le gustaba esa brocha para bronceador. Y dije, está interesante. Y la probé y me encantó. Y sí. Luego voy con ese bronceador de The Bomb, se llama Bahama Mama. Y vamos a colocar blush. Voy a utilizar el Orgasm de NARS. Luego voy a terminar delineando sus labios, ¿verdad? Quiero labios rosas, pero bien definiditos. Y voy a mezclar dos labiales para lograr ese efecto. Son de los Glaze Lip Paints de LA Girl. Uno es el color Bombshell. El otro no recuerdo el nombre, lo voy a dejar en la cajita de información. Pero sí, ese color es el resultante. Y voy a finalizar agregando un poquito de gloss únicamente en el centro porque quiero un poquito más de dimensión.
Oh, y antes de que se me olvide, iluminador, ese es de Becca en el color opal. Y bien, chicas, ese es el look final. Como pueden ver, está súper dramático, pero me encantan los looks felinos, escarchados. Son hermosos. Quiero mandar un saludote especial a mi hermosa Alexa, que de hecho está cumpliendo años ese 23 de septiembre. Mil gracias, Alexa. Te quiero mucho. Gracias por todo. Y sí, un abrazo y un beso enorme para ustedes también. Un saludo especial a todas mis pelirrojas. Y nos vemos en la próxima. Bye. Tutorial para Cris Reales. Cara de sensual, serio. Ok. Ahora yo me veo toda. No tenía bien bonita. Hola, mi gente bonita, ¿cómo estás? Soy Cris Reales. Necesito. Mírate. Venga, démelo. Ay, no me gustan tiradas. Aquí, démelo.